Hola chicas y chicos, sean todos bienvenidos al canal. Sí, estoy de regreso con ustedes. Sé que he tenido el canal bastante abandonado, pero por si no me sigues por mis redes sociales como Instagram, Twitter o Facebook, yo les dejaré el link en la cajita de información de cada una de ellas porque sí he estado como un poco más activa por estos lugares y hasta por mi blog subiendo outfit de cómo me estoy vistiendo ahorita, ¿no? Con el embarazo. Por si quieren pasar por mi blog también, el link va a estar en la cajita de información para que den así una vistita. Ya que no he estado para nada activa por acá por YouTube, pero espero y espero después de este video ya ponerme un poco más activa. Pero he tenido así como muchas cositas que hacer, entonces he tomado como más tiempo para mí y todo eso, y espero ustedes entiendan eso, que esta etapa del embarazo siento que lo estoy disfrutando bastante, y creo que es por lo mismo de que no quiero estar mucho tiempo como hace dedicándome a los videos. Siento que por el momento le estoy poniendo mucha atención a lo que es mi persona y pues obviamente a mi embarazo, como disfrutándolo mucho, mimando mucho esta pancita. Pero bueno, en esta oportunidad, como se dan cuenta en el título, les traigo un video relacionado a una cajita, y esta es la caja de Beautycom. A mí me llegó ya hace más de un mes, chicas, para no mentirles, y yo no la he abierto para nada, está completamente sellada. Y esta es la cajita que ellos sacaron para la época de primavera. La compañía saca lo que son nada más 4 cajas por el año, en la primavera, el verano, otoño y el invierno. Entonces esta es la cajita de primavera, que fue una colaboración con una youtuber que su nombre es Bunny. Ella es una muchacha así muy simpática, muy agradable su forma de ser. Yo les voy a estar dejando el link de esta compañía en la cajita de información con un código de $5 de descuento por la que quieran obtener una de estas cajitas. Si no me equivoco, el precio es de $29.95. Yo les dejaré por acá por la pantalla el precio, pero que sí vale, chicas, lo vale. Ya ustedes van a ver todo lo que contiene la cajita. Y bueno, cuando la abrimos, vean, luce de esta forma. Voy a tratar de ponerles el nombre del canal de ella en la cajita de información por la que quiera pasar. Muy bonita la tarjetita. Y estos son los productos esenciales que ella cree que son necesarios para la temporada de primavera. Observen qué bonito el papelito que trae, como de un baby así muy bonito, y pues acá viene lo que es el logo de Beautycom. Me encantó este papel, está diseñado especialmente para esta cajita y definitivamente está precioso, muy agradable, muy así muy delicadito. Y al abrirlo, obviamente se va a romper. Ya una vez abierta, viene así, chicas. Observen, vienen una gran variedad de cosas que ahorita se las voy a ir mostrando una por una. Lo primero que viene son estas toallitas de la compañía Garnier, que son que no contienen lo que son aceites, y son toallitas para remover el maquillaje. Así que está muy bien, y dice de que saca lo que es lo sucio del rostro. Y también los aceititos que se nos acumulan y el maquillaje que tengamos, así que está bastante bueno. Lo próximo que viene es este, y es de la compañía Pacifica, y este es un labial, sí, un natural lipstick, sí, es un labial y que es, no es probado en animales, y es en el color Tender Heart, y este es tamaño completo, y vean qué precioso es el tono. Muy bonito, un tono así como nude. Y ahorita lo vamos a hacer la muestra. Aquí está divino, observen, es un tono nude. Y lo que me gusta de estos labiales, yo ya tengo dos, si no me equivoco, que son muy hidratantes y tiene como terminación mate, pero bastante hidratante, así que no viene para nada mal. Lo próximo que viene es este de NYX, de la compañía NYX, y este es un mate finish. Para sellar el maquillaje, que da lo que es larga duración, es un sealing spray y es de 60 ml, un tamaño bastante razonable. Nunca he tratado lo que es este de esta compañía, así que vamos a ver, ¿no?, cómo funciona. El próximo que viene es la máscara de Benefit, The Real Máscara, y este es un tamaño viaje,
que esta es una de mis máscaras favoritas que también tengo la oportunidad de tenerla y vean, luce de esta forma, un tamaño pues bastante razonable, tamaño viaje, perfecto para llevarlo en nuestra cosmetiquera. Lo próximo que viene es este producto de la compañía Glam Glow y este es un tratamiento exfoliante, una máscara exfoliante para el rostro y es un tamaño, no es el tamaño completo, pero es de 5 onzas, 15 gramos. Dejemos ver, viene completamente sellado. No lo abro porque no creo lo esté utilizando por el momento. Lo que sí tengo entendido es que estos productos son muy buenos. Lo próximo que viene es esta y es una hidratante de la compañía Murad. Y es un tamaño así pequeño, también tamaño viaje, que trae lo que es protector 30, perfecto, ¿no? Ya para el verano. Y este es para el día, es una hidratante de día y es una cremita regular, una cremita con consistencia blanca y es de 10 ml, así que viene perfecta, ¿no? Como para tratarla y ya si nos gusta, pues podemos obtener el tamaño completo. Lo próximo que viene es de estas Beauty Blenders pequeñitas. Vienen dos mini, de las Micro Mini Beauty Blenders en tono verde. Mi hijo siempre que las ha visto en Sephora, él siempre había querido que yo comprara y nunca me animaba a comprarlas. Pero vean, me llegó en muy buena hora, ya que vienen dos, así que muy, muy ansiosa en tratarlas. Tengo entendido de que estas son perfectas como para utilizarlas cuando aplicamos lo que es corrector, para difuminar el corrector debajo de, en el área de nuestros ojos, viene muy bien, así que llegó excelentísimo. Y pues estas no es que sean tampoco muy económicas, así que la cajita por el momento va bastante bien. Lo próximo que vienen son estas colitas, unos bulitos, no sé cómo ustedes le llamen, que por cierto yo traigo una similar, como pueden ver, en tono plata. Y vean, vienen estos tonos así como en degradé de color azul, un verdecito también con degradé. Y pues este es como gris y celeste, viene muy bonito, vienen lo que son 5 banditas. Y este es de la compañía Beautycom Box. O sea, de la misma compañía, ellos son los que han creado lo que son estas banditas para el cabello. Lo voy a sacar de la bolsita para mostrárselos y vean, es un llavero de una muñequita. Y esta fue creada por la chica que ha hecho esta cajita. Es un llaverito así muy bonito de una muñequita. Por la parte de atrás explica que si no conoces a esta chica Bunny, ella es obsesionada a las muñecas antiguas de los años pues más antiguos que existen y que tiene una colección muy grande de ellas y que la mayoría de sus muñecas no son perfectas, sino que son unas muñecas imperfectas. Como ustedes pueden ver, esta le falta un piececito y es para recordarle al mundo de que no importa que hayan imperfecciones en nosotros, que eso es bello también. Así que me encanta el sentido de eso y pues la idea que ella tiene, porque vean, a esta muñequita le faltan sus manitos y un piececito. Y tiene mucha razón, porque la belleza no está nada más en lo físico, ni cómo nos veamos, ni nada, sino cómo seamos en nuestro interior. Es lo que más cuenta. La belleza puede estar ahora, el día de mañana se nos termina. Así que me encantó esto y definitivamente lo voy a estar utilizando desde ya. Lo voy a poner en mis llaves. Como siguiente, ya casi por último, viene lo que es esta paletita de la compañía Maybelline y es de Rock Nude. Y vean qué preciosos estos tonos, chicas. Vienen colores fuertes, unos más naturales, así que está divina. Me encantó porque viene una variedad de tonos. Este es como un azulito, como un gris negro, bastante oscuro. Acá como un oro y acá ya colores más claros, así que está perfecta esta paleta. Y como por último viene lo que es una tarjeta de $20, una gift card, comprar en la compañía Dollskill, así que está perfecto. Vean, consta de lo que son $20, por acá dice la cantidad. Así que vino perfecta. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerda que si tienes alguna pregunta, no dejes de dejar en la cajita de comentarios, que yo con muchísimo gusto le respondo. Y no olviden seguirme por mis redes sociales, van a estar en la cajita de información. Nuevamente, disculpas por no estar muy activa por acá, pero espero ustedes entiendan
pues los motivos. Nos vemos en la próxima. Se me cuidan. Bye bye.